cochera. Parece ser la salida de este lugar. Todo lo que tenía que hacer era atravesar la cochera. Parecía bastante simple. ¡Abran fuego! ¡Carajo! ¡Adelante! ¡Ah, mierda! A todo el personal, Jack Joy se escapó y se encuentra ahora en la cochera de las instalaciones de Iplos D. Esa alarma no me facilitará la vida. Tiene que haber una forma de salir de aquí. ¡Oh, mierda! Ok. Justo a lo que me refería. Beth, tengo el dispositivo que querías, pero la doctora Amaral está en la fiesta. Sí, acabo de verla. ¿Quieres ser mi cita? Sí, guárdame bocadillos. Voy en camino. Serene terminó su discurso y sabe que escapaste. Se dirige hacia ti. Recuerda lo que dijimos. Lo mantendré ocupado, pero cambia la frecuencia de Monarch para quedar fuera de su alcance. Muy bien. Nos vemos en la fiesta. ¡Escopetero avanzando! ¡Intercambiando cargadores! Central, perdimos el objetivo. Cambio. Atendido. Registra en el área. No deje que se escape. Cambio. ¡Cambiando, caza! ¡Todos, muévanse! Ya son todos. Es el último. Y estamos de vuelta para pasar un buen rato con Bobby Radford. Espero que estén pasando buena noche, Riverport. Necesito la ubicación exacta de Joyce ahora mismo. El comandante de Monarch va a interceptarlo. Y Guardia 5. Acabo de verlo entrar al sistema de... afuera de la fiesta. ¿Beth? Voy en camino. De nuevo. Podía ver la mansión donde se llevaba a cabo la gala. Tenía que encontrar una forma de llegar ahí.
Podía ver el campo de energía que emitía otro de los amortiguadores de Cronon de Monarch. Me dejaría sin poderes. Tenía que encontrar una forma de apagarlo. Mis poderes no funcionarán dentro de esa esfera. Más vale que tenga cuidado. La seguridad es rígida. ¿Podrías apagar esa máquina? ¡Que alguien traiga a Serene! Así me gusta. Dios. Te dirigías hacia la fiesta. ¿Cuál era tu plan? Quería dar con Amaral antes de que la inestabilidad terminara y Monarch supiera dónde iba. Este es el único túnel por el que Joyce pudo haber pasado. Aseguren la salida. Entraré solo. Señor, ¿seguro que no necesita apoyo? Ya hemos visto lo que Jack puede hacer. Soy el único que puede detenerlo. Si llega a tierra firme, lo perderemos para siempre. Aseguren la salida. Beth tiene que estar por aquí. Tengo que encontrarla antes de que la inestabilidad termine. Esto no tomará mucho tiempo. Asegúrate de que todo marche bien por aquí. ¿Sabes lo importante que es esta fiesta para nosotros? Espero no estar extralimitándome, señor, pero no me agrada la idea. Llévese a algunos de nuestros hombres. Encerrado o no, Joyce es peligroso. Me conmueve tu desacertada preocupación. Yo puedo con Jack Joyce. Bastardo engreído. Al menos me dio una oportunidad. El discurso del señor Serene fue todo un éxito. El mundo se desmorona, pero la crema innata de la sociedad disfrutaba de su maldita velada.
Tranquila, tranquila, ves, oye. Bien, soy yo. Cielos. Mira todo esto. Espero sea tu estilo. Esta gente no sabe que causé alboroto en el parque de diversiones de Paul. Sí, bueno, Monarch, sí. No creo que tarden en descubrirme. Sí, bueno, no creo que sirva para la siguiente parte del plan. Ok, la doctora Amaral está en alguna parte de la mansión. Vamos a buscarla. Con algo de suerte, nos iremos sin que nadie lo note. Bien, tú ve adelante. ¿Cuál es nuestro plan al tomarla? Hay un muelle justo afuera de la mansión. Ok, podemos hacer que funcione. Está en el lugar y tiempo equivocado, literalmente. Jack, la doctora Amaral está ahí. Hay que sacarla antes de que el tiempo se restablezca. No deberíamos esperar. Vamos por la doctora. Jack, sácala antes de que el tiempo se restablezca y ese dron nos haga puré. Manos a la obra. ¿Qué? ¿Qué es? Esto no está bien. Esto pasa. Tú eres Jack Joyce. Viniste a matarme. No, tú vienes. Necesitamos tu experiencia. No. No fue pregunta. ¡Vamos, muévete, muévete! ¿Dónde está el puto bote? Está por ahí. Ok, ve. Súbela al bote, yo los entretengo. ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Mierda, francotirador! ¡Adentro! ¡Es Joyce! ¡Ha logrado burlarnos! ¡No dejen que se escapen! ¡Alguien llame al señor Serene! Yo me encargo. Vete en cuanto puedas, ¿sí? Sí, bajo la cobertura. ¡Mira, mira! ¡Central! ¡Ordena la luz! ¡Cambio! ¡Vayan a su última posición! ¡Ahí está! Central, necesitamos refuerzos. Es yo. Déjamelo a mí. ¡Manténganse lejos! Despejado. ¿Puedo vete. Dar la vuelta? Vamos. Y... No.
Vete, pasamos por todo esto para tenerla. Beth, cuento contigo para que siga con vida. Buscaré una salida. Mi plan era simple. Había un puente que daba a tierra firme. Me abriría paso a través de cualquier obstáculo de Monarch y luego robaría un auto y conduciría hasta la piscina. Recuerda que te necesitamos vivo para lo que viene. Veremos cómo se sacude esto. Con Betty y la doctora Amaral fuera de peligro, era el momento de escapar. Para ello, necesitaba un vehículo. Valet Parking. Todos los ladrones de autos